No, no, pero vos no me mirás. No. No me gusta que me haya bañado y descansado y apagado mi salud superflua porque no quiero que me miren bajo su despiadado resplandor. Estela. Hermana. Nunca creí que devolverías esta horrible casa. No, no quise decir eso. No, quise ser amable y decir cosas como, ay, qué buena situación y cosas para el estilo. Eso. Quiero que observes mi figura. No aumenté un solo gramo en 10 años. Sí. Oh. Pero de verdad. No aumenté un solo gramo en 10 años. Pesó lo mismo que pesaba hace 10 años cuando te fuiste de Belrif. ¿Te acordás cuando murió papá y nos dejaste? Vas a hacerme un reproche, Estela. Pero antes que digas algo, quiero que recuerdes que vos te fuiste. Yo me quedé y luché. Yo me quedé en Belrif y traté de salvarla. Sí, yo. Yo soporté los golpes sobre mi rostro y mi cuerpo. Todas esas muertes, la larga procesión hasta el cementerio, mamá, papá, sí, y el terrible espectáculo de Marga, que estaba tan hinchada que no pudieron acostarla en el féretro. Hubo que quemarla como si fuera basura. Sí, pues apenas llegaste a tiempo para los funerales, y los funerales son hermosos comparados con las muertes. Son silenciosos. Pero la muerte no siempre lo es, ¿no? A veces su respiración es ronca, a veces es tartajosa, a veces le gritan a uno, ¡no me dejen ir! Hasta los viejos suelen gritar, ¡no me dejen ir! Ay, como si uno pudiera detenerlo, ¿no? No, los funerales son silenciosos y con flores hermosas. Sí, en qué suntuosas cajas se lo llevan. Sí, no habiendo estado ahí una... para escucharlo gritar, ¡no me dejen ir! No podrías imaginar lo que significa ese sufrir por respirar y ese sangrar, pero yo lo vi. Yo lo vi. Así que no vengas a decirme así tan descaradamente que yo tuve la culpa que se perdiera Berlín. ¿Eh? ¿Dónde carajo estabas vos? ¿Cómo te pensás que pagamos por toda esa enfermedad y esa muerte? La muerte es cara, Estela. Sí. Y yo con mi triste sueldo de maestra de escuela, no. ¿Y vos dónde estabas? ¿Ah? Sí, en la cama con tu polaco. No, que tu marido, Stanley, es como vulgar. No puede ser, Estela, que se has olvidado de nuestra educación hasta el punto de suponer siquiera que tiene algo propio de un caballero, porque ni una partícula tiene. Si solamente fuese, al menos, ordinario. O común. Pero bueno, íntegro, no sé. No, Stanley tiene como algo francamente bestial. ¿No? Come como un animal, habla como un animal, se mueve como un animal, hasta tiene como algo de simiesco, sí, como algo que todavía no evolucionó, ¿no? O sea, como esas láminas que vimos en los estudios antropológicos, miles y miles de años han pasado de largo a su lado y ahí lo tenés, Stanley Kowalski, el sobreviviente de la edad de piedra, ahí lo tenés, trayendo la carne cruda del animal que acaba de matar en el bosque y vos estás acá esperándolo. Quizás te golpee, o te gruña, y te bese, no sé, eso sí descubrieron los besos. Y anochece, los demás gorilas se reúnen, todos caminan como él, moviéndose con esa pesada torpeza, su partida de póker, así llamas a esa fiesta de gorilas. Yo entiendo que estamos bastante de estar hechos a la imagen de Dios, pero... Hermana mía, se han hecho algunos descubrimientos desde entonces. Aparecieron otras cosas como el arte, la poesía, la música. De las personas empezaron a nacer sentimientos más nobles. Tenemos que presentarlos y aferrarnos a ellos y levantarlos como nuestra bandera.
en esa oscura marcha hacia lo que está cada vez más próximo, no te quedes atrás. No te quedes atrás con los brutos. Ay, Stanley. No. Mitch. Mitch va a venir a las 7 y creo que estoy nerviosa por nuestras relaciones. Solamente le di el beso de las buenas noches. Fue todo lo que di. Sí. Hoy quiero que me respete. Y los hombres no respetan a una mujer que consiguen demasiado fácil. Pero a su vez pierden el interés rápidamente, sobre todo cuando una tiene más de 30 años. Creen que una mujer de más de 30 debe ser... El término vulgar es descartada. Creo que usted tiene un gran poder de devoción, Stanley. Mitch. Mitch. Se va a sentir muy triste cuando su madre se muera. Yo lo entiendo porque yo también perdí a alguien a quien amaba. Era un niño, nada más que un niño, y yo era una muchachita. A los 16 años descubrí el amor de golpe y en forma muy completa, demasiado completa. Fue como si a una le mostraran, bajo una luz cegadora, algo que siempre había estado en la penumbra. Así descubrí el mundo. Pero fui desdichada y me desilusioné. En ese niño había algo extraño porque había una dulzura, una suavidad que no es muy típica en un hombre. Él acudió a mí en busca de ayuda. Yo no lo sabía. Yo no supe nada hasta después de casarnos, cuando nos fugamos y volvimos y bueno, y solamente supe que no pude satisfacerlo de alguna forma y que no pude darle la ayuda que él necesitaba, pero de la que no podía hablar. Temblaba aferrándose a mí. Pero yo no lo sacaba, yo resbalaba y caía con él, como corresponde. Yo no lo sabía y... Lo único que sabía era que lo amaba insoportablemente, pero sin poder ayudarlo, ni ayudarme a mí misma. Y entonces un día lo descubrí en la peor de las formas imaginables, entrando a un cuarto que yo creía que estaba vacío, pero que no lo estaba, porque ahí había dos personas. Estaban el niño con el que yo me había casado y otro señor. Un hombre mayor que él, que era su amigo desde hace años, señor. No, pero bueno, más tarde hicimos como que no se había descubierto nada y fuimos todos al casino de Moon Lake y nos pusimos en pedo y bailamos la varsoviana y después estábamos en plena danza y él se las tomó. Se fue. Y al rato sonó un tío. Y bueno, entonces salimos todos corriendo del casino y rodeamos esa cosa horrible ahí al borde del lago. ¡No se acerque más! ¡No querrá verlo! No. ¿Ver qué? ¿Ver qué? Y bueno, escuché unas voces que decían... Alan, el hijo de los Grey. Se había metido un revólver en la boca y había disparado, volándose la tapa de los sesos. Y fue porque cuando estábamos bailando, yo no me pude contener más y le dije, ya lo sé, los vi, me das asco. Y así nomás, el reflector que iluminaba el mundo se apagó y no hubo para mí nunca más una luz más intensa que la de esta vela de cocina. Sí. Sí, bueno, y después tuve muchas intimidades con extraños. Sí. Después de la muerte de Alan, lo único que parecía calmar el vacío que había en mi corazón eran que las intimidades con extraños. Pero yo creo que era el pánico.
era el pánico lo que me llevaba de uno a otro buscando algún tipo de protección y de contención en los lugares más inverosímiles, hasta que por fin encontré la contención en un muchachito de 17 años. Pero su mamá escribió una carta a la escuela donde yo trabajaba. Esa mujer es moralmente inepta para desempeñarse cargo. Y bueno, entonces me despidieron y así que vine acá porque estaba liquidada. ¿Usted sabe lo que significa estar liquidada? Juventud había desaparecido como el chorro de agua de un surtidor. Y lo conocí a usted. Y usted me dijo que necesitaba a alguien. Yo también necesitaba a alguien. Yo le di las gracias a Dios por haberlo encontrado. Porque parecía tan amable. Era como una grieta en la roca del mundo. No sé, una grieta en la que yo me podía ocultar. Pero parece que fue demasiado pedir, pero yo nunca le mentí, yo le fui sincera, mi corazón siempre, flores para los muertos, flores para los muertos. En la casa donde yo vivía, las mujeres moribundas recordaban a los hombres muertos, flores para los muertos, desesperación, desolación, remordimientos, recriminaciones, flores para los muertos. Si usted no hubiese hecho esto, no me habría costado aquello, legados. Flores para los muertos. Todo ese asunto de las fundas de las almohadas que estaban manchadas con sangre. Hay que cambiarle la ropa de cama. Sí, madre, pero no podemos ordenar ser una muchacha de color. ¡No, no podemos! Naturalmente que no podemos. Todo desapareció. Menos la muerte. Yo solía sentarme ahí, y ella ahí, y la muerte estaba tan próxima como usted. Ni siquiera nos atrevíamos a decir que habíamos oído hablar de ella. No. La muerte. Lo opuesto es el deseo. No lejos de Berlín, antes que la perdiéramos, había un campamento donde se adiestraban jóvenes soldados y los sábados en la noche se emborrachaban y se acercaban a mi parque y gritaban ¡lunch, lunch! La mujer sorda era una vieja que había quedado ahí y no sospechaba nada, pero yo por la noche me jabullía para oír sus llamados y después, más tarde, un auto los levantaba como si fueran margaritas para emprender el regreso. ¡Stanley! ¿Cómo está Estela? ¿Cómo está el bebé? Recibí un telegrama de un antiguo galán mío. Chip Huntley me dijo que se iba a casar conmigo y que me va a llevar al Caribe y que se va a casar conmigo. ¿Cómo está Estela? ¿Cómo está el bebé? Recibí un telegrama de un antiguo galán mío. Chip Huntley dijo que se va a casar conmigo y que me va a llevar al Caribe y a Miami y que se va a casar conmigo. ¿Cómo no se acerque? ¿Cómo está Estela? ¿Cómo está el bebé? Recibí un telegrama de un antiguo... ¡No se acerque! Un antiguo galán mío que me dijo que me va a llevar al Caribe y a Miami y que se va a casar conmigo.
aire del mar. El elemento es la tierra, pero debió ser el agua. El agua. Lo más hermoso que creó Dios en esos 7 días. Voy a pasar el resto de mis días en el mar y cuando me muera, me voy a morir en el mar. ¿Saben de qué me voy a morir? Por haber comido uva no lavada. Un día de estos, yo me voy a morir con la mano, en la mano de algún gallardo médico de a bordo. Un médico muy joven, con bigotito rubio y con un gran reloj de plata. Pobre mujer, van a decir. La quinina no le hizo nada, esa agua sin lavar envió su alma al cielo. Y me van a sepultar en el mar, encerrada en una limpia bolsa blanca. Y me van a arrojar por la borda en lo más bochornoso del verano. Yo no sé bien quiénes serán ustedes, pero gracias por escucharme. Yo siempre dependí de la bondad de los extraños.